Creo que ahí estoy, sí. Bueno, vamos a compartir. Vamos a ir al baño. Nada, cierto. ¿Cómo que vas a ir al baño? Bueno, hola chicas. ¡Cristi! Ay, tengo la axila bien peluda. Pero bueno, chicas. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, pues, a nuevo live. Pues, con Lorela Pelotuda. ¿Sale, chicas? Bueno, nos vamos a empezar. Déjenme las acomodo. Ahí está. Nos vamos a empezar a maquillar, chicas. Pues, primeramente que nada, pues, para ser reina del carnaval. ¿Sale, chicas? Les tengo dos noticias importantes, pero ahorita les voy a decir cuáles, ¿sale? Todas las chicas que vayan llegando al live, vayan dejando sus corazoncitos, vayan dejando su lluvia de like. Pues para empezar, ¿sale? Me está marcando una tal Jenny Ortiz. No, Jenny, por favor. Ahorita andamos en Cari, por favor. Es que Jenny. Bueno, entonces me voy a maquillar, ¿sale, chicas? Una tal Jenny me anda hablando. No sé por qué, pero me anda hablando una tal Jenny. Bueno, chicas, entonces el día de hoy me voy a maquillar como reina del carnaval. Porque como ustedes saben, pues no hay que verse guangas. No hay que verse guangas, ¿sale? Entonces, pues hay que maquillarnos, ¿sale? Que no quiero que te maquilles. Porque nada, ¿sale, chicas? Hola, ¿cómo estás? Hola, Esmeralda. Pues estoy, chicas, que ya es ganancia, la verdad. Oigan, a ver. Así les digo, entonces me voy a maquillar. Me puse este vestido, ahorita se los muestro para que vean más o menos cómo está el vestido. Pues de bonito. Oigan, ¿qué creen? No me deja entrar a la página. Oigan, ¿será mi internet? Ah, no, aquí está. Ya me apareció. Bueno, chicas, ahí está. Mientras todos se van uniendo, les voy a mostrar mi outfit. ¿Sale? Dice, hola, saludos, saludos. Vean, chicas, esta es mi vestida. Pues para reina de carnaval. Así que, pues no anden de tóxicas, ¿sale? Déjenme, aquí está. Vean, quiero que vean el outfit, chicas. Déjenme, le quito un poquitito de audio. Ahí está. Y vean, es un vestido, chicas. ¿Cómo lo ven? Está bonito, ¿verdad? Bueno, entonces, pues me voy a empezar a maquillar con ustedes, ¿sale? Algo bonito. Y no tan guango, ¿sale? A ver, chicas. Bueno, como pueden ver, ya tengo ahí mis sombritas. Digo, no se ven así que tú digas, ¡wow! ¡Qué perfectas sombras! Pero están las sombras, ¿sale? Entonces, miren, yo les voy a tener dos historias. Bueno, les voy a contar dos cosas, más bien. Bueno, no son historias, más bien les voy a contar. Hagan de cuenta que hoy me bañé, ¿no? Entonces me siento bonita, la verdad. ¿Saben qué es lo que pasa? Que aparte el vestido me queda así como un poco guango de aquí. Porque las tengo caídas, ¿no? Entonces cuando las tienes caídas, pues no hay nada que hacer. ¿Sale? Bueno, chicas, entonces todas vamos a dejar nuestra lluvia de corazoncitos. Vamos a compartir. Ya saben cómo, chicas, ya se la saben ustedes. Miren, les voy a enseñar. Y van a dejar su lluvia de corazones, ¿sale? Todas las pelotudas ya saben todo el show, ¿sale? Nomás déjenme ver aquí porque no me agarra el internet. Bueno, no importa. No me agarra el internet. ¿Me lo estará robando la doña de aquí al lado? Es que la doña de aquí al lado luego me roba el internet. Ustedes no saben, chicas. Pero la verdad se pasa de chorizo. Entonces, pues me voy a maquillar, ¿sale? Luego me roba el internet y... Porque dirá, así como tú me lo robas, yo también te lo voy a robar. No manchen, se pasa de chorizo a la doña también, ¿no? La de aquí al lado. La vamos a ir a acusar, ¿no? Para que deje de robarme el internet. Es que no me agarra. Muy bonito ese color de sombras, Lore. Sí, chicas, muchas gracias. Ah, les digo, entonces el día de hoy me voy a maquillar. Pero antes que nada les quiero decir que me bañé. Para aquellas personas que siempre me dicen que por qué no me baño, pues quiero que sepan que hoy sí me bañé, ¿no? ¿Mm? Dice Rangel Changer. Ah, miren, ahí está mi video. Es este, ya me cargó. Le van a dar a ustedes entrar. Y aquí, chicas, les va a aparecer corazoncito. Oigan, ya se apagó mi celular. Ah, miren. Aquí, chicas, les aparece corazoncito y like, like. Corazoncito y like, like. A muchos no les aparece, pero a muchas sí, ¿sale? Entonces, le van a dar aquí corazoncito y like, like. Todas, ¿sale?
corazoncitos, pelotudas. Y aquí les aparece compartir a todas, ¿no? Aquí le dan y comparten en sus grupitos. Aquí, miren, ¿no? Y ya comparten en todos sus grupitos que les aparezca, ¿sale? Y la chica que más comparta, pues la voy a saludar, ¿sale? No, que no, que no quiero que me saludes, porque... Y los zapatos muestran el outfit completo. Sus chanclas grandotas ha de traer. Sí, de hecho traigo mis chanclas del... ¿Cómo se llama? Del unicornio. Vean. Vean, chicas. Traigo estas chanclas, pero son del unicornio. Vean. Porque no tengo otras chanclas. Bueno, tengo una rosita, pero no me gustan. Es que aparte me acabo de bañar, chicas. ¿Y qué creen? Pues están todas chupadas de agua. Obviamente así no me las voy a poner, chicas. Me voy a sentir como pescado en el agua. Y no, como la... No, chicas, imagínense. Yo con mis chanclotas mojadas, porque están mojadas. Ah, por si no creías que me había yo bañado. Sí, me bañé. Desde Mérida, Yucatán. Saludos a la Carla Isa García hasta Mérida, Yucatán. Bueno, chicas, pues yo espero verme bonita, la verdad. Oigan, si yo fuera reina de carnaval, yo les diría a todas ustedes, suponiendo que me dijeran, ¿no? Yo les dijera a ustedes, arriba las pelotudas, y todas, y yo, chicas, movería toda Anastasia, la verdad. Y si una me decía que no, pues yo me le iba a agarrar de los pelos, pues hasta que quisiera gritar con nosotras la porra de arriba las pelotudas. ¿No? ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¿Se imaginan ustedes? Yo, literal, moviendo toda Anastasia y cantando arriba las pelotudas. Y todas ustedes. ¿No? Pero las quiero ver en acción, chicas. O sea, las quiero ver en acción felicitándome por si gano, ¿sale? No, que no, que no quiero que ganes. No, chicas. No sean así, por favor. Tenemos que ganar, ¿sale? ¿Quién me apoya? ¿Quién quiere que ganemos? Nadie. No manches. Una persona. Nomás una. Y ni una. Y la persona que me va a apoyar, ¿saben quién va a ser? Mi abuelita. No, porque a mi mamá no le gustan esas cosas. Mi mamá ya me dijo, esas cosas a mí no me gustan. Y yo... Y yo ya bien puesta. No, no, no. No, chicas, mi mamá les digo que nomás quiere pelear conmigo. En vez de que me diga, sí, mijita, métete. Me apoya, chicas, mi mamá, la verdad. Más me apoya la cara de Anastasio. A que yo gane, a que mi mamá. Hola, cara de Anastasio. Cara de Anastasio dice la alma, jaja, te mamaste. Sí, chicas, la verdad, sí se pasan de chorizo a veces. A veces uno no aguanta tanto, chicas. Mándame un saludo. Lore, nunca me saludas. No, chicas, sí las saludo, lo más que no comentan. Cuando comenten, yo las voy a saludar, ¿sale? Déjenme, me pongo aquí la crema. Ah, sí les digo. Entonces vamos a cantar esa porra. Todas, ¿sale? Y las que estén sentadas. Pues ahora sí que con las petacas las vamos a levantar. Y les vamos a decir... Anda, pelotuda, a cantar para Lore la pelotuda. Y si no quieren cantar, pues no importa. ¿No? Con el simple hecho de gritar, arriba de las pelotudas, pues creo que es basta y sobra, ¿no? Ah, ahora sí me están diciendo grosería, chicas. Me están diciendo guanga. Oigan, ¿cómo supieron que sí estoy guanga? Neta, ¿cómo supieron? Miren, me voy a poner mi base. Miren, les voy a contar algo. Fíjense que donde yo vivía antes, yo vivía en la ciudad de Jalapa. Muchas no sé si conozcan la ciudad de Jalapa. Pero yo vivía... Vamos a compartir, chicas, para apoyar a Lore. Sí, chicas, compartan un chingo. ¿Sale? Ahí les digo. Yo vivía antes en la ciudad de Jalapa. La ciudad de las flores. Así le llaman. No, no sé por qué le llaman así. Pero le llaman la ciudad de las flores. Y ni hay flores, chicas, porque hay mucha contaminación. Ah, entonces les digo. Ah, sí. Entonces, yo vivía allá y allá siempre hacían así como que para ser reina y así. De hecho, Jalapa está muy cerca de Veracruz, más o menos. Está como a 2 horas.
Entonces yo tenía ahora sí que amiguitas que se estaban postulando para ser reinas. Cuando yo iba, creo que en la secundaria y en la prepa. Bueno, más que nada cuando entré a primero de prepa. Pero en la secundaria también, chicas. No, todavía me acuerdo, chicas. Y entonces, pues chicas, no manchen. Ellas estaban guapas, estaban esbeltas. Bueno, estaban flaquitas, 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 la verdad. Y no tenían casi chicharrón. Entonces, pues así. Y entonces se postularon todas ellas, me acuerdo. Ahí andaban con su botecito, me acuerdo, pidiéndonos moneditas, ¿no? Ayúdame con una monedita que para ganar, ¿no? Pero en otros lugares lo hacen diferentes. Ahí andaba con su botecito, todas pidiendo dinero. Me acuerdo, chicas. Entonces, pues yo no me postulé, ¿no? Porque yo dije, no, pues yo no voy a ganar, ¿no? Pues a mí nadie me va a apoyar, ¿no? Ni con un centavo, ¿no? Porque nadie te daba dinero, chicas. Tenías que ir con tu pobre botecito. Ahora sí que a ver quién te daba, ¿no? Entonces ellas se postularon, me acuerdo. Y no manchen, chicas. Yo decía, yo quiero, yo quiero, yo quiero. O sea, postularme, ¿no? Para reina de ahí, del lugar. De un pueblito, porque realmente es un pueblito. Ciudad de Jalapa, hagan de cuenta que cada pueblito hace, ahora sí que saca sus reinas. Saca, ahora sí que a sus chicas, ¿no? Ellas se postulan. Entonces, pues así, era un pueblito. Te ponían una tarimita y te subías a la tarima. Y bailabas. O sea, real hacías de todo un poco, ¿no? Y yo era muy penosa, chicas. Yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ser posible que yo me postule si soy bien penosa? Antes, ahorita ya no tanto, la verdad. Entonces, pues ellas se postularon y yo me quedé con muchas ganas. ¿Y quién creen que ganó? O sea, ya no me acuerdo, la verdad. Pero ganó una chica. Y yo no sé, o sea, realmente como qué ganó o algo. O sea, yo ya no supe qué había ganado la chica, pero sí ganó algo. Y yo tenía mucho miedo de decir, ay, yo quiero participar. Tenía tanto miedo de decir que yo quería participar, chicas. Porque, pues, no sé si ustedes sepan, pero tienes que tener ahora sí que, pues, no sé. Pero allá no es tanto así, porque hagan de cuenta que allá es como por moneditas, por el pueblo, que diga, ah, no, pues, yo quiero votar por ti, ¿no? O así. Como, ¿y saben qué era lo peor? Que como yo no tenía amigos allá, pues, donde yo vivía antes, o sea, sí tenía amigos, pero eran muy raros. Entonces, eran como contaditos, ¿saben? Entonces yo era, y como ella era muy penosa, pues casi no tenía amigos, ¿no? Yo era como que la solitaria y así. Entonces, pues yo dije, no, pues si yo me postulo para reina, ¡no manchen! ¡Nadie va a votar por mí! Y dicho y hecho, chicas, no lo hice por lo mismo, ¿no? Pero qué recuerdos, la verdad. A mí me hubieran aventado agua. Literal, o gallina, si hubiera yo salido corriendo. Me muero de risa contigo, dice la María Luisa. Hola, saludos, dice Marilat, chica, te ves muy linda con ese maquillaje. Gracias, chicas, pues es para ser reina del carnaval, ¿no? Fíjense que mi hermana vivía en Veracruz. Y allá en Veracruz, ¡uy! ¡Hace un calorón horrible! O sea, literal, si tú vas así, ya te estás asando. O sea, ya te quieres quitar toda la ropa. ¡Ay, no! Veracruz es caluroso a más no poder, chicas, neta. O sea, será porque yo no me he acostumbrado cuando voy. Pero neta, que es un calorón que literal, chicas, se te asa todo el Anastasio. Y cuando te digo que todo el Anastasio, es todo el Anastasio. Entonces, así. Entonces, por eso les digo, si yo me hubiera ido así, ¡no! Creo que yo ya me hubiera derretido, ¿no? ¡Ah! Así como el ex, cuando se derritía por ti. ¡Ah! De hecho, el ex nunca se derritió por mí, pero es un decir, chicas. No se lo vayan a tomar en serio. Oigan, ¿ustedes qué color se pintarían si fueran reinas del carnaval? O de donde sea, o se postularan. ¿Qué color se pondrían? Más o menos. Rojo, azul, verde, gris, café, ay, no. O agua. Ay, no. Yo me acuerdo, chicas, que mi vestido de 15 años fue coral. ¿Y qué creen? Sí me arrepiento de haberlo comprado así. ¡Ay, no! Me veía yo bien guanga y bien fea. Y lo peor, ¿saben qué fue? Porque ahorita estamos hablando de colores, ¿no? ¿Saben qué fue lo peor? Que me maquillaron horrible.
O sea, de verdad, chicas. Ay, no. Si yo les contara cómo me maquillaron, ay, no. Creo que se muere. Pero sí me maquillaron bien feo. O sea, neta. Horrible. Ay, no. Ahí tengo mis fotos. ¿Quieren verlas? Bueno, aquí no las tengo. Las tengo en la ciudad de Xalapa. Pero si quieren verlas, pues podría ir a traerlas. Y luego enseñárselas. Digo, se podría, ¿verdad? Mejor sin maquillaje. Así se ve quién es más bonita. Mejor sin maquillaje, dice. Así se ve quién es más bonita. De hecho, pues no, chicas. No, si yo salgo sin maquillaje, ustedes se espantan. Van a decir, ¡ay! ¡Qué horrible! ¿No? Si aún así las espanto, ahora imagínense, sin maquillaje. No, no, no. Pobre de Lex. Lo bueno que a Lex no le dio un paro cardíaco al verme toda ahí sin maquillaje, ¿no? Pasó de lanza también el Lex. Por eso, pues así, ¿no? Por eso ya. Pues ya. ¿Tienes fotos de tus 15? Sí, tengo fotos de mis 15. Hay una mosca. ¿O es un mosco? Ah, creo que es un mosco. Ah, sí, les digo. Sí, tengo, chicas. Tengo un video incluso, pero no lo tengo aquí. O sea, ese es el problema. Lo tengo en mi casa de Xalapa, Veracruz. Bueno, ni es mi casa, ¿verdad? Es casa de mi mamá. Bueno, y de mi papá también, la verdad. ¿No? Pero así uno dice, ¿no? Pues para no sentirse huérfano, ¿no? Porque no, que eres huérfana. No, no, no. Luego así te dicen, ¿verdad, chicas? No. De hecho, la gente piensa que estoy huérfana. No, chicas. Digo, no tengo nada en contra de la gente que sí. Yo les mando un fuerte abrazo, ¿no? Pero yo no, chicas. Yo nomás vivo con mi tía, mi gato y dos personas más que viven aquí, ¿sale? Yo me vestiría de rojo. Sí, sí tráelas, dice la Esther. Ok. Sí. ¿Qué creen, chicas? Hoy de tanto tiempo me van a traer mis ganchos. O sea, literal, mis ganchos, chicas. Pues para la ropa, ¿no? Porque. No, no, no. Ay, no. Por eso no he doblado mi ropa. Y no crean que es por huevona. No, que es por huevona. No, no, no. Miren, se me está saliendo el chicharrón. El chicharrón. Así, no es por huevona que no he acomodado mi ropita, sino que saben que no me llegaban mis ganchos. Entonces ya me va a llegar, me dijo la muchacha, no, que te los entrego hoy. Y le dije, está bien. Y ahora según me los va a entregar hoy. Según, porque luego así es la gente de Wanga. Nomás te dice, no, pues tal día. Y miren, porque no te traen nada, puro cuerno, ¿no? Y nada allá abajo. Oigan, se me ve mucho el chicharrón, ¿verdad? Es que saben que me lo puse súper mal. Está bien chueco esto. ¡No manchen! A ver, tu gato. Es un gato gris, ¿no? Se llama Solo Vino, ¿no? Porque solo llegó, la verdad, ¿no? Bueno, me lo robé, la verdad. Lo hubiera puesto el rata, ¿no? Porque me lo robé. No, pero le puse el Solo Vino porque pues llegó solito. Yo nomás le cerré la puerta. Cuenta que el gato entró y yo cerré la puerta. Luego, luego, yo dije, nada, nada. Yo dije, mira, tu gato eres para mí, ¿no? Y ya. O sea, y ya se quedó aquí el gatito. Pero por eso le puse Solo Vino, ¿no? Por si la dueña me llegase a decir, no, que para qué te robaste mi gato. La de aquí, la de la gritona, la señora que grita en las noches, ¿se acuerdan? Ah, pues ella, yo le voy a decir, no, yo no me robé su gato, le voy a decir. Él solo vino, ¿no? Y le voy a decir, por eso le puse Solo Vino. A ver qué me dice. Y espero que no me ande ahí, queriendo pedir información sobre el gato, ¿no? Porque luego la veo y como que se me queda viendo así, raro. Como acá dice, esta vieja ratera. Y nene, se pasan, ¿verdad, chicas, también? A ver al gato. No entra aquí. O aquí no entra porque tiene pelos. Entonces, por Tarcicio, ¿no? Por eso. Él se queda en el otro cuarto. Tiene su propio cuarto.
Ah, sí. Entonces ya no me dijeron qué color ustedes las representaría. Miren, me está marcando la Rosy. Oye, mi Rosy, si me estás viendo, me estoy maquillando al Anastasio. Es que me acaba de hablar Rosy. A ratito te marco, ¿sale? Es que es mi amiguis, pero siempre me busca, chicas, cuando ando ocupada, la verdad. O sea, cuando no ando haciendo nada, no me busca. Se pasa de chorizo también, ¿no? A decir, ah, porque ella me conoce. A decir, ah, pero tú siempre estás de huevona. Ay, y tienes razón. ¿Qué creen? Vean, mi cama todavía ni siquiera la he limpiado. Vean, ahí está mi tiradero. La cama está toda sin sábana. No, pues porque tengo hueva. Nada, no sé qué. Ay, no, ¿cómo que tienes hueva? No, pues sí, soy muy huevona. Y ustedes ya saben. O sea, no hueva de allá abajo. Ay, no, que tienes huevos allá abajo. No tengo huevos, pero sí soy huevona. La verdad. Ay, huevos de comer, ¿eh? Porque luego, luego de puercas ustedes. Que no, ¿cómo que huevos? No, chicas, huevos de comer. Dice. Sin palabras. De todas maneras, esta base ya me la acabé. Muy bonita de la cara y muy maquillada, ¿no? ¿Y la axila para cuándo? Ah, pues para ahorita. A ver qué tal se ve, chicas. Sale, nomás me voy a maquillar una, ¿eh? No crean que las dos. Nomás para ver, a ver si queda. De todas maneras, ya la cara ya la acabamos. Ay, oye, se me está saliendo el chicharrón. No me gusta que me vean el chicharrón. Y me tuve que poner un bra porque la chica me lo regaló, una de Estados Unidos. Imagínense, si no me los pongo, me va a decir, no, pues yo ya no te vuelvo a regalar brasieres. Por puerca y por lángara, por no poner, por ponerte siempre los mismos. No, no, no. Y por eso, chicas, miren. ¡Ah, perra! Vean, se me ve güera la axila. ¿Ustedes han hecho este truco, chicas? Ahorita voy a lavar mi esponja, ¿eh? Aparte no me huelen las axilas ahorita, porque me las restregué con jabón. ¿No? Miren, huélanla. ¿Quieren olerla? A ver. Ah, tengo pelos, eso sí. Y no es malo, ¿eh, chicas? No, que pa' qué te maquillas las axilas, porque siempre me andan diciendo que las tengo percudidas. Pero si supieran que tengo pelos y en esta no tengo pelos, ah, todo es diferente, ¿verdad? Ah, no, pero nomás me juzgan sin saber la verdad de las axilas, ¿no? Jamás serás como güey. ¿Qué es güey? ¿Qué es güey? ¿Güey? ¿Güey es güey? Fíjense que a mí nadie nunca me había dicho güey en mi vida. Nomás ahorita la chica esta me dijo güey. Que güey es macho, ¿no? Güey es como decir, eres macho, ¿no? Pero sí soy, la verdad. ¿Cómo supiste que soy macho? Ay, Loresales con cada cosa, jamás había visto que se maquillaran las axilas. Es que a mí siempre me dicen, ay, Lore, pues muy bonita tu cara y todo, pero ¿para cuándo las axilas? O sea, ¿cuándo te las maquillas? Y yo he dicho, no, pues tienen razón, ¿no? Pues ahorita me las maquillo, ¿no? Para que vean que si me las maquillo también. Todo tiene solución, como dice mi mamá. Todo tiene solución menos la muerte, la verdad. Entonces, por eso mismo me tengo que maquillar las axilas. Pues para que ya no me digan de cosas ustedes, ¿no? Y me digan, ay, ahí va las axilas bonitas, ¿no? Y ya cuando me digan, ahí va las axilas bonitas, pues voy a decir, no, pues sí sirvió, ¿no? Sí sirvió la maquillada de axilas prietas, ¿no? Entonces, miren, yo nomás les doy tips. Y así, ¿no? Y ya ustedes los toman. Pues sí, siento que si hago así la axila, pues me van a decir, ay, axila bonita y limpia, ¿no? Bueno, esto ya no lo voy a utilizar, ¿eh? Para la cara. Voy a seguir utilizando las mías, las limpias. Oigan, ya se me está saliendo chicharrón. Oigan, ¿alguien que quiera un poco? ¡Ah!
qué bonita. Nada más me quita los pelos y ya queda. Pero esta ya no tengo pelos, pero está prietita. Solo quiero que vean la diferencia. ¿Saben lo que no me gusta a veces? Que cuando vas en el metro, te tienes que agarrar del tubo. Y a veces que te huele la axila horrible. Entonces, ¡ay, no! Y luego los señores. ¡Ay, no! ¿Qué es lo peor? ¿No? Que se quiten los pelos o que se echen algo en las axilas. Pues para que no les huela tan feo. Porque luego te agarras del tubo. ¡Ah! Y te huele re feo la axila. Entonces, no hagan eso, chicas, por favor. Tengan más conciencia de nosotros los chaparros. Ah, porque como yo estoy bien chaparra, me da risa. Como estoy bien chaparra, pues voy así, ¿no? Voy agarrándome del tubito y voy viendo al vidrio, ¿no? Yo mido 1.52. ¿Ustedes cuánto miden, chicas? Déjenme en comentarios cuánto miden, ¿sale? Porque a lo mejor y medimos lo mismo o a lo mejor y no medimos lo mismo. Pero yo mido 1.52. Entonces, como estoy chaparra, pues ya saben, ¿no? Lo que me pasa con los doños con axila pestosa. ¡Ahí van agarradas! Y yo pues voy agarrada, ¿no? Y aquí una axila. No, chicas, no manchen. Eso es lo más asqueroso. ¿Qué te puede pasar? ¿Y saben qué es lo malo? Que no te puedes cambiar de lugar. Ahora sí, no porque no quieras, sino porque no hay lugar. El metro va todo lo que va de lleno. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿O yo soy la única? Lore, tengo 37 años y yo soy loca con tus likes. Dios te me bendiga, mamita. ¡Ah! Hola, saludos. No manchen, chicas. Sí, les digo. Pero así la situación, ¿no? Se pasa, ¿verdad? 3 metros. No, chicas. ¿Cómo que 3 metros? No sean así, chicas. Yo no les estoy hablando de eso. Luego ustedes de puercas. No, que 3 metros. No, chicas. Eso no es de Dios. Yo no les estoy hablando de 4 metros ni de 5 metros. Que luego ustedes, no, que 5 metros. No, chicas. Luego ustedes de puercas. Oigan, ¿cómo me puedo peinar? Para el maquillaje. Ay, vayan a ver ahí los calzones. Porque yo siempre los ando mostrando, chicas, y de a gratis. Y no sé si sepan ustedes que eso no se muestra de a gratis, ¿no? O sea, eso no se muestra de a gratis. A mí se me blanquean con pasta y bicarbonato y quedan blanco, dice la Mariana. Con bicarbonato. ¿En serio? Con bicarbonato. Ah, miren, yo les voy a contar algo. Una vez yo me las intenté hacer con bicarbonato. ¿Y qué creen que pasó, pelotudas? Y con limón. Ah, porque creo que también es con limón, ¿verdad? Y no, o sea, no me quedaron las axilas. Creo que me quedaron más prietas. ¿Y saben otra cosa? Como que me salían como que ronchas en las axilas, ¿no? ¡Chicas! Yo ya no podía hacer nada. Listo. Ahorita me voy a quitar el polvo de aquí, ¿eh? Porque me dejé más polvo. No vayan a pensar que así me lo voy a dejar. De que no, casi te lo vas a dejar. Porque, vean, tengo polvito aquí. Tengo mucho. Ahorita me lo quito. Que no me aparecen sus comentarios. A mí se me blanquea con pasta. No, solo me quedé a mí. Ah, que a ella se le blanqueaba con pasta. Solo me quedé ahí. Oigan, chicas, pregunta seria. Ahí abajo, ¿cómo te puedes blanquear? No, porque la cara, pues te echas maquillaje y se te ve blanca. Ah, pero allá abajo, creo que ahí está lo difícil. O sea, real. Creo que ahí tuerce la puerca al rabo, dice mi mamá. Mi mamá y sus dichos, ¿verdad? Se pasa de chorizo también. Déjenme la saca, ahí está. Perfecto, sí. Me gustan. ¿No? ¿Cómo se puede uno blanquear allá abajo? Pregunta seria. No, o sea, no me estoy riendo, chicas. Es pregunta seria. Porque luego uno tiene bien feo allá abajo. Bueno, prieto, ¿no? Por ejemplo, yo sí tengo prieto. Y les digo, y no sé qué hacer para que se me quite lo prieto. Pero creo que ya no hay solución. Pues dijeron ustedes, pues déjate de rasurar con el rastrillo.
Pero fíjense que hasta eso casi no utilizo rastrillo. No, utilizo la máquina para cortar el cabello. Me la paso allá abajo, chicas. Miren, vamos a hacer el contorno aquí. Oigan, espero. ¡Ándale! ¡Miren! ¡Así! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quedó bonito por primera vez! ¡No lo hice tan marcado! ¡Exacto, pelotuda! A ver, vuelvo a hacer lo mismo en el otro lado, como lo hiciste, ¿sale? Miren, chicas, yo les enseño a hacer las cosas para que ustedes, pues, no las hagan mal, ¿sale? ¡Ah! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vean. Y me lo voy a poner aquí así. Aquí así. Miren. ¿Ya vieron? Parece que no, ¿verdad? Pero sí, sí sale bien. ¡Qué padre te está quedando! Pasta dental con baking, baking soda. Para las axilas. ¿O para dónde? Sí, ¿no? Para las axilas. No, chicas, tengo miedo. Una vez ya me puse pasta de dientes. Miren, les voy a decir todo lo que yo me he puesto en las axilas. Yo me he puesto pasta de dientes. Me he puesto carbonato con limón y azúcar. No, que eso te las desmancha. Y no, 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 no te las desmancha. Nomás te las percude, la verdad. Y con azúcar. ¿Cómo le llaman ustedes? Exfoliaciones. Ah, esas. Mi mamá siempre en la casa me decía, exfoliate esas axilas, exfoliátelas, para que se te quite lo prieto. Se pasaba, ¿verdad? Ahorita ya no me dice, porque ya no vivo con ella. Porque si no, también me diría, ay, exfoliate las axilas. No. En vez de que las mamás te apoyen, nomás te tiran miércoles. En vez de que digan, no, pues tienes las axilas más bonitas que he visto en todo el mundo. No te dicen eso. Las mamás te dicen tus verdades. Y las verdades duelen más que las mentiras. No, entonces a mí miénteme para que no me duela. Porque cuando tú me mientes, me ilusionas. Y cuando me dices las verdades, pues me desilusionas. Y cuando me desilusionas, pues chillo, ¿no? Entonces mejor miénteme, pues y no me desilusiones, ¿no? Creo que es mejor. Dime que me veo bonita, aunque me vea pa'l perro, ¿no? Dime que ese vestido se me ve perfecto, aunque se me salgan, aunque parezca tamal mal amarrado. No importa. Pero quiéreme, por favor. No es cierto, chicas. No manchen. Dice, forma rápida desodorante con peróxido de volúmenes. Oye, eso de volúmenes me afigura como el volumen. Aquí de las chichis caídas. Pero no, ¿verdad? Ay, no. Que yo tengo un trauma con las chichis caídas. Pero caídas hasta el suelo. O sea, real, si yo me pongo una aquí, pues se me queda aquí, ¿no? Si me pongo la otra acá, se me queda la otra acá. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¿Se imaginan? No manchen. Oigan, ¿ya dejaron su lluvia de corazones y de likes? Porque ya me voy, ¿eh? Con polvos de colorantes para el cabello y activador de calor u oxígeno. ¡Ay, chicas! Pues qué difícil, ¿no? Por eso yo no me quito las axilas así. ¡Ya está hablando inglés! A ver. Bueno. No manches, me voy bien plana. De atrás. Bueno, es que sí estoy plana, la verdad. Ay. Arriba las planas. Ay, no. Miren, vamos a ponernos aquí el contorno. Tu risa de ardilla. Bueno, y eso que no me has escuchado, hablar como gallina. Porque verá, chicas, que también hablo como gallina.
O sea, tú dices que... ¡El polvo! Así. Ah, tú dices que tengo voz de ardilla. ¡Ah! Porque, y es que malamente esa es mi voz, chicas. Tengo voz de hombre, voz de macho, ¿no? Entonces esa es mi voz, neta. Así hago siempre. O sea, hago muy feo, ¿verdad? Pero por ustedes voy a cambiar mi manera de... Miren, ya no voy a ser como ardilla. Ahora voy a ser como vaca. Nada, de que... Pero sí hago como gallina, ¿verdad, chicas? Muchas lo saben. Hago bien feo, no manchen. O sea, literal me confunden con una gallina. A lo lejos. Ah, y sí soy bien gallina. La verdad. O sea, yo no les miento, sí soy gallina. Para unas cosas, sí soy gallina. Para pelear, por ejemplo, soy muy gallina porque tengo miedo. Me da miedo que me vayan a desfigurar mi carita preciosa, ¿no? Mi carita y todo. ¿Se imaginan que me agarren a madrazos, que me desfiguren mi cara? Y sabiendo hacer como gallina, o sea, un sonido como gallina, pues ya no te tiene que dar miedo. Porque haces como gallina y pues ya saben que tienes miedo, ¿no? Entonces sales corriendo y vas haciendo como gallina y ya no te preocupas del qué dirán porque ya saben que eres una gallina, ¿no? ¿Quién quiere escuchar cómo hago? Hago como vaca. Ah, no. Hago como... ¿Cómo les dije, chicas? Ya se me olvidó. Hago como... Como animal enjaulado. Sin comer, ¿no? Que es lo peor. Hago como gallina, pues. Te quiero, Lore, salúdame. Hola, tú, Mester, saludos. Oigan, me voy a acomodar aquí el chicharrón, ¿eh? Ahí está. A ver, ¿cuál se verá bonito? ¿Iluminador o rubor? ¿Naranja? Chicas, ¿pongo rubor naranjita o pongo naranja? Yo creo que voy a poner naranja. Qué precioso tu bebé maestra, o tú solo haces caso al hate. No, no, chicas, es que esos mensajes son los que me aparecen. Entonces, pues por eso los leí. Pero no, no me aparecen mensajes de hate, chicas, la verdad. Ustedes son bien buena onda. Haz como quieras, haz como quieras, dice la Wendy. No, no, no. Chicas, ¿ya ven a la Wendy? Luego, luego. Pues ahora sí que lo que quede mejor, ¿verdad? Digo, parezco payaso. Ahorita me estoy pareciendo un payaso. ¡Ay, no! De esos payasos del circo. Bueno, y... Ay, no. Espero que no me confundan en la calle. Porque ahorita me voy a ir a la calle así. A ver qué me dicen. Ah, y me tomo fotos. Hazle como gallina. Ahorita la hacemos como gallina. Nomás necesito ver un comentario. Pues para hacerle como de gallina, ¿sale? Porque si no, mientras no se puede, chicas. Diría, no, ¿por qué no se puede? Pues porque no hay comentarios para hacérselas como gallina. Vamos a darle, mandarle muchos corazones a Lore. Manden todas sus corazones, pelotudas, ¿sale? Bueno, no pelotudas, porque en otros lugares es una grosería. Pero manden sus corazoncitos, ¿sale? Todas y su lluvia de like, porque ya vamos a terminar, ¿sale? ¿Qué? Ahí llegó el más callado del condado. ¿Qué es condado? Chicas, no sé qué sea condado. Es como cuando estás preso o estás encerrado y sales. Creo que es eso, ¿no? Se escuchan ruidos, chicas. Con que no sea Lex, porque me traigo una serenata. Porque si me trae serenata Lux, yo regreso con él enseguida. ¿Ustedes cómo que regresas con él? Pues sí, chicas. La verdad lo extraño muchísimo. Extraño a Lux. Que si el ex me dice regresa conmigo, yo le digo, claro, ex. No. ¿No? Oigan, chicas, ¿creen que si ustedes votarían por mí si fuera yo reina de candidata? Reina del carnaval para bailar y mover toda la Anastasia, o la verdad, no votarían por mí. Dejen sus likes, todas lluvia de like y sus corazones en comentarios, ¿sale? Corazones rojitos, pues para saber, bueno, morados, porque estoy de morado el día de hoy, para saber si pues van a votar por mí, ¿sale? Porque si no, chicas, no quiero hacer el ridículo. No, que no vamos a votar por ti. Porque... Me pongo a llorar, chicas.
Mejor voten por mí, ¿sale? No, no se crean. Miren, vamos a poner un brillito. Ahí está, más arriba. ¿Se imaginan? ¡Ay, no! Y les digo, ya se saben la porra. Ya se saben la porra. Lore la pelotuda. Y todas. Pero las quiero ver moviendo toda la Anastasia así. Aunque no tengan, ¿sale? Y si no tienen, pues pónganse globos, ¿no? Que globos hay de sobra en las tiendas. No, que no, que no tengo para globos. Entonces, no, pues no vayas. No, no es cierto. No es cierto, chicas, vayan. Vayan porque se va a poner bueno, ¿sale? Yo creo que me voy a poner otro iluminador. Las que sean nuevas, chicas, aquí, viéndome a mí, obviamente, porque la página, pues, son de la página, váyanme a seguir a mi página, que estoy como Lore, ¿sale? Así aparezco como Lore la pelotuda. ¡Ah, no! La acaba de poner Cari, de hecho. Pero así aparezco, ¿sale, chicas? Como Lore. Oigan, todavía me falta aquí, ¿verdad? Así. Bueno, aparezco como Lore. No vayan a pensar que como Lore la pelotuda, porque no, así no aparezco, chicas. Bueno, fuera que yo apareciera como Lore la pelotuda. Pero Facebook no me deja ponerle pelotuda a mi Facebook, ¿no? Me dice, esa palabra está prohibida en México. Y yo, ¿pero por qué? Y me digo, no, sí, está prohibida en México. Chicas, ¿ustedes creen que sea bueno eso? ¿O se está pasando de chorizo conmigo el Facebook? Pero me puso así. Que no te puedes llamar Lore la pelotuda. Y yo, ¿por qué? Porque si no te bloqueo. Y yo, nene, no. Nada es cierto, ¿eh? No se lo vayan a creer. No, no me bloquea, pero sí aparezco como Lore. Aquí está mi página fijada abajo. Creo que nada más le dan link y le dan like a mi página, ¿sale? De hecho, vamos a tener live en la noche. Pelotudas, en la noche como a las 10. Se escucha pam, 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 como si le estuvieran pegando algo. Con que no sea Lex, porque yo me muero aquí, la verdad. Me da un infarto, ¿no? Y saben que si fuera Lex, yo creo que salgo corriendo a defenderlo. Ay, no, no se crea. Ay, ¿se imagina? No. Con ese dorado. No, así te tiene que ver, chicas. Porque es un maquillaje de noche, ¿sale? O de día. Ah, no, es de noche, ¿verdad? ¿Cómo de día, mensa? Es de noche. Porque de noche salen los monstruos y salen las guapotas y sexys. Nada, no es cierto. Yo nomás tengo las petacas caídas. Y ya. De ahí en fuera, pues no tengo nada, nada subido. Nomás las petacas caídas. ¿No? Y el chicharrón caído. Pero, nene. ¿Cómo apareces en Facebook? Aquí, chicas, está abajo mi página. Aparezco como Lore. Así me encuentras. Y en Instagram como Loremar. Loremar. Así aparezco. Lore, ¿tu esposo es de México? ¿Tarcisio 2? Sí, es de México. De hecho, él nació aquí, chicas. Pero ustedes dicen que él está avergonzado de mí, ¿no? Que por eso no le gusta salir en mis videos. ¿Será verdad, chicas? ¿Será acaso la verdad? Creo que sí, ¿verdad? Pero dicen ustedes que él está avergüenza de mí, que por eso. Pero yo creo que sí. Yo creo que está avergonzado de mí. ¡No! A decir, Lore la pelotuda, nene. Le huyo. Se pasa, ¿verdad? Dice, creo que se ve bien. Lore, quiero enviarte un regalo. Soy de Puerto Rico, es para tu hogar y me gustaría enviarte algo. Escríbeme en Insta. Ok, Yaritza, muchísimas gracias. Fíjense que es difícil. O sea, es difícil que te envíen algo de lejos porque luego no te llega. O te llega muy tardado. O sea, hay muchas cosas, ¿no? O te lo roban. Porque todo te roban, chicas, la verdad. ¿Verdad? Todo se pasa en el lanza también. Miren, tengo algo aquí en la nariz. Ahí está. Oiga, no puedo ver. Ahí está. ¡Ay, ex! A ver.
¿Ya no vas a regresar con tu ex? No, mi ex ya tiene bastantes años, chicas. No manches, estaba yo bien chiquitita. Fue mi primer novio. Con él ya no voy a regresar. Porque fue mi primer novio y hasta se casó, chicas. ¿Cómo creen que voy a regresar con el ex cuando ya está todo casado? Nena. Chicas, no sean así, por favor. Todo menos con el ex. Porque ya después, chicas, de que te hizo sufrir, pues ya quiere regresar. No, chicas, no sean así, por favor. ¿Saben? Me voy a soltar el cabello para que vean el cabello suelto. O sea, ¿cómo se ve con el maquillaje? Oigan, chicas, ¿qué peinado me recomiendan? Mis lángaras, jaja, dice. Lángaras es un nombre feo, ¿eh? Lángaras es como decir, pues, no sé, es como, no sé, pero es grosería. Bueno, no es grosería, pero es como decir, ay, doña lángara, ¿no? Como cuando te roban, ¿no? Ah, pues así. Es como decir, pues, rateo, ¿no? Que te roban. Y nadie abajo. No, miren, es que se me mueve todo esto. Yo creo que por el chicharrón. Yo ya dejé mi corazoncito. Ok, chicas. Qué bueno. Están serruchando algo. Creo que ya vi qué es. Y están serruchando algo. Oigan, ahorita voy a tender mi cama, vean, porque está todo un desastre ahí. ¡Ah, no! Ondas, Lore, hazte unas ondas. ¡Ay, no! Me voy a tomar una foto. Es que, ¿qué creen? No tengo protector para el cabello. O sea, tengo la plancha, pero no tengo el protector para el cabello. Ya. Ahora, el labial, pelotudas. ¿Qué labial les gustaría? A mí me gustaría uno rosa. Este. Vean, pero no creo que combine. O este, pero este es un brillito. Nomás encima, así. ¡No! Ahí está. No sé, yo creo que me voy a poner este. Corazoncito, chicas, like. ¿Cuál quieren? Corazoncito y like. ¿Cuál de estos dos? A mí me gustaría este. Corazoncito. ¿Ya no vas a volver con el papá de tu niño, de Tarcisio? Con él, chicas, todavía sigo junta. ¡No! Todavía seguimos juntos. Pero les digo, el día que acabemos la relación, ustedes van a saber, ¿no? Les voy a decir, no, pues, chicas, ya acabé la relación. Ya no nos entendimos. Para que ustedes, pues, me den palabras de aliento, ¿no? ¿No? Para que me apoyen en mi separación. Pero ahorita, chicas, no me he separado todavía. Pero cuando yo me separe, yo les voy a decir a ustedes para que me apoyen en mi separación. Y me digan, arriba la pelotuda. ¿No? O sea, realmente para que me den palabras de aliento, ¿sale? O me manden cartas, o me digan, ay, te queremos, pelotuda. No sufras. No, que no te quiero dar palabras de aliento. Porque no. Vaya, pelotuda, hasta que te pintas bien el chipo. Y luego me lo hago más grande o me lo hago más chiquito. Bueno, chicas, pues vean. Déjenme me echo el pelo para adelante porque así creo que se ve mejor. Bueno, chicas, pues ¿qué creen? Así quedó el resultado del maquillaje del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y que no me gustó porque... Nada se creen, chicas. Bueno, así quedó el maquillaje. Espero que les haya gustado. Miren, así me veo más esbelta de la cara, ven.
¿no? Pero bueno, chicas, dejen sus corazoncitas, dejen su lluvia de like, pongan en comentarios aquí en la página de Cari Cosmetic, pues, ¿qué les pareció el resultado, sale? A mí me gustó, pero me voy como payaso, la verdad, ¿no? Espero y no me avienten tomates o no me avienten chiles en la calle o me avienten jarras de agua, porque... ¿Sale, chicas? Vean, así quedó. Espero que les haya gustado. Síganme en mi página que aparezco como Lore. Aquí está fijada abajo. Cari la fijó. ¿Sale, chicas? Y nos vemos al ratito, pelotudas, a las 10. 10 y media o 11. ¿Sale? Para cena con Lore la pelotuda. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Bueno, cena y acomodar la ropa. Porque ya ven que tenemos que acomodar en ganchos toda la ropa botada que tengo ahí en mi cama. ¿Sale? ¡Bye, chicas! ¡Descansen! ¡Bye! Solo el brillo, Lore. ¿Este? Ahí está. Bueno, chicas, y voten por mí, ¿sale? Si ven el título Lore la Pelotuda, pues voten por Lore la Pelotuda, ¿sale? ¡Bye!